got a soul. Believe me, I will use them both. Uy, qué lindo. Oh, we made a start. And beautiful's what I know. Muy pop. Qué sonrisa, mira, me llega, yo que no veo de lejos, me llega perfecto tu, brillo, ¿no? ¿Cómo estás? Wow, wow, wow. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Todo bien, por suerte, acá, re agradecido. ¿Cómo te llamas? Hey. Franco Maceroni me llamo. Tiene un nombre artístico espectacular. Totalmente. Una sonrisa espectacular tiene. Muchas gracias. Tengo 18 años y bueno. ¡No seas marico! ¡Un futuro espectacular! Te vas, 18 años no podés participar. No, agradecido. Muy joven. Huele. Muy bueno. Qué lindo, huele 18. Raro. Y ahí voy yo a buscar el zapato. ¿Les pasó a ustedes o llegó un como un olor raro? Sí, huele a queso. ¿Es qué? ¿Cómo va? ¡Ey! ¡Lali! Hay un pozo, ahí no hay. Eso no es justo, ¿eh? Porque hice ya un saludito, no es que estoy ganando terreno. Ese saludito fue qué. Oye, nada, mi hermano. Che, nada. Bien, Franco. La verdad que espectacular, bien. ¿No? Muchas gracias. Me encantó a mí. Soy muy complicado yo con lo de la afinación. Tú eres un tipo que no fallaste una. Toda la canción fue perfecta. Muchas gracias. Hecho, estaba esperando que te equivocaras, ¿no? Pero no hubo una. Y eso me... Para nosotros, que tenemos los oídos afilados, cuando un tipo llega y canta con una afinación prácticamente perfecta, para nosotros es como miel en nuestros oídos. Así que te agradezco mucho que hayas cantado tan bonito. Me encantaría que vinieras a mi equipo. Te ofrezco con todo mi cariño la experiencia que he agarrado en este trabajo y te ofrezco además llevarte hasta la final, si quieres. Wow. Muchas gracias. Significa un montón, en serio. Vos sabés, Franco, hay una cosa que yo quiero valorar mucho. Uno está de espalda, no te ve, no sabe la edad que tenés. No, hay muchas cosas que no sabemos, pero sí se notaba que estabas disfrutando lo que estabas haciendo. Sí. Yo estoy de acuerdo, me encantó full la seguridad que tuviste a la hora de cantar. Sí. Eso es clave. Eso es clave. Muchas veces la gente... no tiene idea si cantas bien o no, pero si estás seguro cantando, la gente dice, este tipo canta genial, ¿sabes? Muchas gracias. Siento que mi hermano y yo, junto contigo, podríamos hacer un gran equipo. Nos encantaría a nosotros poder servirte para elegir las canciones que puedan llegar a hacer que tu voz brille y que todo el resto de la gente, que si no se ha dado cuenta todavía... Que aquí hay una superestrella al frente de nosotros, ya estoy se seguro. Dio cuenta, la gente ya. Muchas gracias. Mira, gracias. Agregando al final al comentario de Ricky, que les encantaría a él y a Mao servirte. Yo te sirvo más.
¿Por qué? Pero nosotros somos dos. Porque yo soy el papá de ellos, yo te sigo más. Papi, lo que pasa es que, mira, él tiene 18 años. Aquí estamos hablando de otra generación. No tiene nada que ver. ¡Alto ahí! No toques ese tema, Ricky. ¡Alto ahí! No toques ese tema. Es el nervio sensible de la cuestión. Yo nada más te doblo la edad. ¿Qué te pasa? Bueno. Lo importante es mantenerse. Un poquito más. Ricardo, lo importante es mantenerse. Lo importante es que no juegue cuando llegues a mi edad. Claro. Sí, si me veo así, vas a estar así de fácil. Totalmente, totalmente, Ricardo. Pero sí voy a estar. ¿Sabes por qué voy a estar así de bello? Ajá. Porque eso es tu ADN. Si yo tengo esos genes, está en la sangre. Hermano, nos encantaría tenerte en nuestro equipo. Creo que podríamos hacer un gran trabajo juntos. Y nada, me emociona mucho la idea de que estés en nuestro equipo. Así. Ya hablaron de ellos y te han dicho cosas preciosas que son ciertas. ¿Vos le tiraste un zapato? Le diste el puñito y le tiraste el zapato. Yo te tiré un zapato, el signo de amor. Sí. Cual fan que te tira algo. Zapato puede ir a yo jamás. Lo que tengo para ofrecerte es... No. ¿No? Dos. Uy, tus botas están buenas encima. Bueno, pero encima, acá puede haber cuatro zapatos encima. ¿Sí, hermano? Claro, acá no vale, hay más ropa, que hay más ropa para dar. No, yo tengo para ofrecerte, a ver, a mí lo que más me flasheó de lo que hiciste es que tenés una voz ultra pop, tenés las voces de los artistas que a mí me gusta escuchar. Coincido con mis compañeros que uno se da cuenta cuando hay una estrella o una potencial estrella enfrente, porque hay algo que no se compra en ningún lado, que es el carisma. Es tu momento de elegir. Vos elegís. Tienes ninguna es una mala decisión. Hay unas mejores que otras, pero ninguna es mala. Bien. Todos nos podemos equivocar en la vida o ir por el camino correcto. Exacto. Vamos, hombre. Es un momento muy difícil porque, bueno, como ya dije, estoy al frente de cinco grosos y nunca me imaginé estar acá. Lo que sientas. Imagínate el momento triste mío recogiendo las botas después de que me digas que no. Imagínate ese momento. La verdad es que yo lo había pensado mucho. Nunca me imaginé que iba a llegar a esta situación. Yo pensé que se me iba a hacer más fácil. Porque en serio, los admiro un montón y sé que todos son excelentes. Todos tienen un montón para aportar, enseñar. Y me encantaría aprender un montón y tener un montón de experiencias lindas en esta etapa. Así que mi elección es Lali. ¡Nos estás jodiendo! Se está poniendo complicado esto. Tu bota no sirve. Ponete las botas, que hay olor. La mejor decisión, la mejor. ¡Ay, qué guapo de cerca! No lo había visto. Ay. Te felicito. Vamos a trabajar duro y la vas a romper, vas a brillar. Muchas gracias. Con esa voz preciosa. Wow. Con todo. Qué triste, okay, mira, pobre, mira. Mira, pobre. Pobre, mira, mira. Mira, mira cómo nos baila. No, pará. Mira. Se agrandó chacarita. Dios mío. Acá está. Y los cuatro. Los cuatro, no puedo creerlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Te felicito, no se puede creer esto. No. No sucede muchas veces, que se dan vuelta todos. No sé, no me lo esperaba, es increíble, no. Nunca me lo imaginé. ¿Ya sabías que era Lali la elegida? ¿Antes del zapato o...? La verdad, lo tenía muy pensado, pero no pensé que se me iba a complicar tanto. Pensé que iba a ser más fácil. Claro, que Montaner y Nazole te dijeron que te llevaban hasta la final. Y te felicito. Muchas gracias. Nos vamos a ver en la batalla, entonces. Sí. Bueno, gracias. A disfrutarlo, ¿eh? Un gusto. Yo no sé, porque soy la nueva, dije, a mí no me va a elegir nadie. Dije, van a decirse como Montaner, que es campeón siempre, con la Sole, con su experiencia y todo. O Mau y Rique, que tienen esa onda, que son tan internationals. Y me han elegido. O sea, Franco me eligió a mí. Es una joya. Me parece que tiene no solo el talento vocal, obviamente, sino onda. Y es diferente, y es súper joven. Estoy muy emocionada con Franco. Creo que podemos hacer algo mega con él. Tiene ese aura de estrella, de talento innato, ¿no? De alguien que se sube al escenario y le sale bien. Eso nos demostró. Y vamos a ver cómo evoluciona, como todos, pero creo que tengo ahí que estuve bien. Gran valor, ¿eh? Sí. ¿O no, Sole? A mí me encantó. Sí, ese yo juré que era mío y yo A partir de hoy no me gusta más. Sí. A partir de hoy no lo hizo tan bien. Me llevé una joya, sí. Lo sé. Lo siento. Ojo, ojito. Siento ojito. Que me llevé una joya. Muy bueno. Te lo voy a robar. Vamos a robar. Estoy con vamos todo, a aprender ¿eh? A robar. Mirá la nuevita. Vamos, muy te voy bueno. a mate.